Hola 50 chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de belleza en el más amplio sentido de la palabra. Por fuera, por dentro, de lado, sobre todo por dentro, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque sí, porque la belleza es un término súper amplio y aquí lo vamos a tratar hoy. Habréis visto en el vídeo que os he puesto cosas de la edad, porque la belleza está presente en todas las etapas de nuestras vidas. Por supuesto que el paso del tiempo va a afectar a nuestro físico, va a afectar también a nuestro interior, pero de cada una de esas etapas tenemos que sacar lo mejor para ser lo más bellos posible. Y cuando hablo de bellos no me refiero solo a los estándares de belleza físicos, hablo de belleza en todo su esplendor. Lo que quiero en este vídeo es eso, reforzar mucho esa idea de que cada etapa tiene cosas tan bonitas y que a veces nos las perdemos por estar obsesionados con ese ay, es que estoy cada vez así, me están saliendo canas, me están saliendo bolsas, me están saliendo ojeras, me están saliendo manchas, me están saliendo... Con todas esas cosas nos estamos perdiendo el camino, porque la vida es realmente un tránsito y en cada etapa tenemos cosas tan guays, tan chulas, que las tenemos que vivir a tope. Bueno, yo por ejemplo, ahora me encuentro en esta etapa de mi vida, que es la madurez. Tengo 56 años y yo tengo mis problemillas, mis arruguitas, mis bolsas, mis... en fin, mis cosillas. Todo el mundo sabemos lo que tenemos. Antes no tenía arrugas, antes no tenía bolsas, antes no tenía ojeras, antes no tenía flacidez, etcétera, etcétera, no tenía canas. Pero tampoco tenía otras cosas que ahora tengo, como es mi experiencia en la vida, mi saber estar, mi saber sacarme más partido, que yo creo que ahora me sé sacar más partido que entonces, de verdad os lo digo, ¿eh? Y tenemos otra cosa muy buena, y es que como todo avanza tanto, todas esas cosas que nos gustaría vernos mejor, las podemos conseguir porque tenemos aliados para ello. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo lo mejor de la edad, pero también tenemos instrumentos para solucionar las cosas menos buenas asociadas a nuestra edad. Bueno, lo vais a ver con un ejemplo ahora mismo. Mirad, llevo la cara, que no llevo nada de maquillaje, pero yo lo que quería que os fijarais es en el aspecto de la piel. Con el tiempo me he dado cuenta de que más que las arrugas y más que todo, lo importante es tener una piel bonita. Y una de las consecuencias de cumplir años es que vamos perdiendo ese tono rosita, ese tono saludable, ese tono refrescante. Y por supuesto, también tenemos el problema de las manchitas. ¿Os acordáis que yo tenía aquí una manchita? Y digo tenía porque es que ahora apenas la noto. Os voy a enseñar la rutina antimanchas de L'Oréal que yo estoy siguiendo y que está consiguiendo que mi piel vuelva a tener ese tono rosado y que lleve a raya las manchas en mi piel. Bueno, os voy a decir los tres productos top de L'Oréal, que son la leche. Este es ya mi segundo frasquito porque me encanta. Este serum, que yo me lo estoy poniendo por las noches, se trata de un híbrido entre aceite y serum y es el tono rosado Age Perfect Golden Age. Y está súper indicado para pieles maduras. Aquellas que nos preocupa, pues la sequedad, la tirantez de nuestra piel, la falta de firmeza, la falta de luminosidad, es el serum ideal para las mujeres maduras. Porque tú te lo pones por la noche y por la mañana te despiertas con una piel descansada, hidratada, confortable. Este serum contiene muchísimo porcentaje de el extracto de las células de la peonía. Ya os conté en otro vídeo este gran descubrimiento que ha hecho L'Oréal sobre la peonía. La peonía es esa flor tan bonita que tiene ese color rosa que es el que nos va faltando, y lo que han hecho es coger las células nativas de la peonía, que estas células nativas son las que contienen el 100% del genoma que es responsable de la regeneración y de la renovación, y eso, imaginaos lo que puede hacer en nuestra piel. Además también tiene calcio y niacinamida. Todo esto junto es un cóctel fantástico para nuestra piel. Cuando os lo pongáis vais a notar como vuestra piel queda como rellenada. Y es un efecto que va actuando toda la noche, aunque también os lo podríais poner por el día, ¿eh? Os hablaré del segundo producto, que esto para mí es estrella total, o sea, me ha venido fenomenal para las manchas. Ya os digo que es que yo no me noto ya la mancha que tenía aquí, me la he quitado. Lleva también las células nativas de la peonía y lleva niacinamida. Y este es un efecto más serum, como más fluido que el otro, que es más tipo aceite. Si os lo pusierais por la mañana, os tendríais que poner primero este, luego este y la tercera cosa, la crema. Que la crema es espectacular, como también vais a ver ahora. Entonces, este en concreto se nota desde la primera aplicación. Con una semana que lo lleves utilizando vas a notar más uniformidad en tu cara, con tu cuello. Te lo tienes que poner también en las manos, que las manos son las grandes olvidadas y a veces también tenemos manchitas por las manos.
y a mí me tiene enamorada, ¿eh? Cómo saca el brillo de nuestra piel, va quitando las líneas de expresión finitas y sobre todo nos deja un tono uniforme. Espectacular este producto. Y el tercero sería la crema de día, que lleva factor de protección 20. Y esta, bueno, ya os la enseñé en otro vídeo, pero mirad el color que tiene, que se lo hemos quitado todo a las flores. Se lo hemos quitado todo a la peonía y nos lo hemos traído para nosotras, para nuestra cara. Esto, estáis viendo ahí el vídeo, fijaos cómo queda cuando te la pones. Es que tu piel coge una vitalidad instantánea. Esta crema rosita lleva peonía, por supuesto, la responsable de ese tono rosado. Y también lleva calcio y vitamina B3, que son conocidos por sus propiedades fortificantes. Son muy importantes para mantener la barrera cutánea natural. Y por otro lado, también nos sirven para mantener firme la estructura de nuestra piel. Bueno, más no se puede pedir. Con estos tres aliados consigo que mi piel luzca con este tono rosado y saludable. Y mantengo a raya las manchas. Así que los tenéis que probar, pero inmediatamente. Recordad que este sería el primer paso. Este sería el segundo. Y la crema, el tercero. Así que con L'Oréal vamos a brillar muchísimo. Y esta sería la solución a esos problemillas que tiene nuestra piel. Que todo está en nuestra mano. Y que lo que quiero que tengáis muy muy presente es que cada etapa de nuestra vida es una etapa que vamos a disfrutar a tope. Por eso nos llamamos cincuentásticas. Por eso nos llamamos sesentásticas. Porque es un momento fantástico. Lo que hay que hacer solamente es saberlo ver y sacar el mejor partido. Vamos a ver, por supuesto que nos tenemos que cuidar. Son épocas de cambios en nuestra vida, de cambios hormonales, la menopausia también causa sus estragos, que al final, os digo, son cosas que podemos luchar contra ellas. Si nuestro metabolismo ahora es más lento que era antes, pues no tenemos que comer tanto, vamos a privarnos un poquito. Yo controlo mi alimentación. Yo sé que si por ejemplo un día me doy un atracón de comer porque yo lo valgo y porque me apetece y porque me encanta, pues luego por la noche pues solamente me como un yogur o me como un plátano. Yo me como por la noche poquita cosa. Intento equilibrar las calorías que yo tomo. Por otro lado, intento también pues no comer dulces, no tomar mucha sal, en fin. Esto ya lo sabemos todo el mundo. También lo vamos a combatir haciendo ejercicio. No quiere decir que vayamos a correr la maratón, ni muchísimo menos, pero vamos a ir a pasear. Vamos a pasear más. Vamos a pasear a paso rápido, no pasear que me voy a ver tiendas y me voy parando. Eso no sirve. Tienes que ir paseando con un paso rápido, si puedes trotar un poquito, pero tampoco mucho porque a las rodillas se nos hacen también polvo. En fin, que es que tenemos de todos los achaques posibles, pero eso hay que tomárselo como una oportunidad, porque tú, mira, ahora sales a pasear más a menudo y vas a conocer a más gente. Yo, mira, con Luis, ese rato que vamos paseando, porque no os creáis, yo estoy a mis cosas y él a las suyas. Cuando toca pasear a Lucas, que vamos dos veces y hacemos un paseo bien largo, en ese rato aprovechamos para charlar un montón, para nuestros proyectos, nos ponemos al día de todo, respiramos aire puro y vamos cogiditos de la mano, que eso también une a una pareja. Un paseo, o si quieres conocer gente, también puedes apuntarte con gente que haga paseos, que haga footing. Quiero decir que de esa obligación que nos ponemos entre comillas salga una satisfacción y salga algo bueno para nuestra salud y sobre todo para nuestra mente. Porque es verdad que eso que os decía de cosas de la edad, os lo decía porque yo cuando era joven, yo era muy miedosa y yo decía, buah, esto son cosas de la edad, ya se me quitará. Yo tengo una manía y es que yo cuando vivo en un sitio, por ejemplo en mi pueblo, había dos pisos, bueno, en mi casa que vivía antes también había dos pisos, en casi todas las que he estado últimamente había dos pisos. Entonces yo, cuando subo las escaleras, siempre creía que alguien me perseguía. Y yo corría mucho, y cuando ya llegaba arriba y metía la habitación, ¡pam!, cerraba la puerta, porque esa es otra manía que tengo, que siempre tengo que tener la puerta cerrada. Bueno, pues os podéis creer que yo ahora, a estas alturas, a mis 56 años, esa cosa de la edad que se dice, no la he perdido. Sigo teniendo miedo a subir las escaleras y siempre creo que alguien me persigue. Y si estamos abajo, nos vamos a subir a acostar, yo quiero subir siempre la primera, porque si se sube Luis y yo me quedo abajo recogiendo algo, lo que sea, luego subo escopeteada corriendo. Y la puerta tiene que estar cerrada y las ventanas también. Si la puerta está abierta, me da miedo, creo que va a entrar alguien. Bueno, pues esto es una cosa de la edad joven que yo pensaba que no se me ha ido con la edad. Yo me siento joven y yo por dentro veo que no he cambiado mucho. Yo creo que soy más o menos, sigo conservando a esa niña o a esa jovencita interior, pero también os digo que soy ahora mucho más feliz porque estoy en un momento de mi vida súper bonito, ya lo sabéis todo el mundo, y disfruto cada momento.
Esto no hace falta que lo repita porque estoy harta de repetirlo en mis vídeos. Disfrutad del momento, de ese café que te tomas con una amiga, que es media horita, disfrútalo. Hablad de cosas bonitas, intentad ser buena gente, apoyaros, escucharos, y así con todo el mundo, porque es que todo eso que vais sembrando poquito, 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 al conjunto del día hace mucha felicidad y es lo que os vais a llevar y es lo que se va a reflejar en vosotros. Y también os digo, siempre os lo digo y también os lo repito, si tú te ves bien, tú te ves bien, con lo que sea, con el pelo corto al cero, con el pelo largo hasta la cintura, si tú te ves bien, todos te van a ver bien. Cuando una persona va por la calle, tú dices, ole, ¿qué actitud lleva, ¿no? La ves y a lo mejor lleva algo que tú no te pondrías, pero te mola, te gusta, porque dices, la ves decidida, segura de sí misma. Y eso es realmente lo que cuenta. Cada uno cómo se ve a él a sí mismo es como le verán las demás personas. Por tanto, sí que es verdad que vamos a tener, como os he dicho, los trastornos de la menopausia, lo del sueño, lo de tal. Es que es así, es lo que hay, no tenemos otra realidad, es la que tenemos y nos tenemos que adaptar a ella. Y de esos cambios que vamos a hacer, de cuidarnos más, de nuestras cremitas, nuestras cositas, vamos a sacar también su beneficio. Porque, oye, ¿quién te dice que no vas a pasear ahora al perro más veces y vas a conocer al amor de tu vida? Oye, podría ser, ¿no? Pues ya está. Y aparte, otra cosa, lo más importante, es que yo creo que somos tan listas ahora mismo, con lo pavas que éramos, con 15, con 20, con 30, bueno, yo hasta con 40 era pava perdida, ahora yo soy lista, ya sí, ya me he hecho lista, y eso, yo creo que eso se refleja, eso es lo que me da mi felicidad, y yo creo que es lo que reparte también al resto de las personas. En resumen, que en cada edad hay sus cosas. Cuando eres joven estás empanada, tienes un montón de problemas, y si es con la piel, que si tienes granos, que si tienes acné, que si te sigue, que si la regla, que si tal. Ahora que no tenemos la regla, no tenemos acné, oye, ¿qué más queremos? Hay que sacar lo bueno de cada momento. Cuando tus hijos son pequeños, disfrutas de ellos, ejerces de madre. Ahora mis hijos no están, ¿qué hago? ¿Me voy a echar a llorar? Pues no, yo estoy feliz porque estoy ahora, puedo tener más tiempo para mí, yo tengo un contacto permanente con ellos, sé que ellos están bien, están haciendo su vida, que es lo que tienen que hacer, la suya y yo la mía. Bueno, otra cosa que también hago yo y que tenéis que hacer todo el mundo, bueno, si queréis manteneros en forma, y aparte, como os he dicho, que nuestro metabolismo se ralentiza, también vamos perdiendo masa muscular. Entonces es muy importante a esta edad que os hagáis con unas pesitas y que hagáis ejercicios de pesas, pero que tampoco para volverse loca. Tú te compras unas pesitas pequeñas mientras que estás viendo el paso a palabra o lo que sea que tú veas en la tele. Unos bíceps, unos tríceps, unas sentadillitas, algo que sea poquito, pero lo más importante es la constancia. Sé constante y verás los resultados, porque es verdad que tenemos que poner más hincapié en la masa muscular. Oye, pues apúntate también al gimnasio, vas a conocer gente si lo necesitas, y si no, pues lo haces en tu casa. En fin, todas estas cosas que al final acaban repercutiendo en nuestro bienestar general y también mental, ¿eh?, que es muy importante. Yo hace poco me pasó una cosa, y es que me empeñé que quería hacer pilates de pared. Luis me dice, es que yo digo, ahora voy a hacer pilates de pared, y porque me salía todo el rato en Instagram una aplicación, pues yo me compré la suscripción, me puse a hacerlo y la verdad me aburría un poco, lo dejé de hacer. Me dice Luis, anda que has pagado el mes y no lo has hecho. Digo, no pasa nada, ya está, ha sido para probar. Resulta que pasa el mes y me vuelven a cobrar otro mes, y me fijo, y es que había puesto una suscripción que se renovaba mes a mes y no me había acordado de cancelarla. Así que pagué 2 meses. Tened cuidado con eso de las suscripciones, ¿eh? Os lo digo de verdad. En definitiva, que cada etapa tiene tanto por disfrutar, y en la que estés ahora, sea cual sea, porque yo sé que tengo seguidoras también jovencitas, pues chica, disfruta tú ahora de tu juventud, que es maravillosa. Pero es que la que tenéis 70 también tenéis una etapa maravillosa, y tenéis esos nietos, que esa es otra etapa. Es que cada cosa, si os fijáis, cada cosa tiene lo bueno. ¿Por qué nos vamos a fijar siempre en lo malo de todo? Que no, que hay que fijarse siempre en todo lo bueno que nos aporte cada momento. Esto no quiere decir que solo ahora ya el interior ya me abandono. No. Yo no nos vamos a abandonar, porque es que tenemos que estar bonitas. Pero bonitas es un término muy amplio. Y una persona bonita la hay de muchísimas tallas, la hay de muchísimas razas, la hay de todas las alturas, la hay pigmeas. A la prueba está que aquí hay muchas preciosas. Así que, mirad, dejad un poco esas tonterías y lucid bonitas. ¿Ayudándonos de todos los potingues y todas las cosas? Por supuesto. Y como os digo, es mucho más importante tener nuestra piel
cuidada, limpia, bonita, nuestra piel rosita. Y bueno, con estos productos ya habéis visto que lo podemos conseguir. Eso, combinado con un interior bonito, con una sabiduría, con una experiencia de vida y con nuestro carisma y belleza natural, pues ya lo tenemos todo hecho. A disfrutar de la vida, que cada etapa es maravillosa. Ya no os doy más la chapa. Yo quería recordaros lo bonitas que sois. Un besito, os quiero, gratis. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people, sure know how to trick.